This is a journey on the wings of La Paloma, the most frequently played song in the world. La Paloma is Spanish for dove. No more do I feel the touch of your hand on mine. 2,000 versions are known. Some say there are infinitely more. La Paloma. A symbol for longing. Worldwide. Helio Orovio has studied the music of his homeland. For him, Cuba and La Paloma are inseparably linked. The oldest recording of La Paloma, he says, is kept in Havana's Museum of Music. Fue construida en 1883 y ha durado en un clima como el nuestro tan. Es aquí donde está la grabación de la paloma. Como tú ves, este soporte se oxida mucho y en la humedad de nuestro país. Sí, tiende a oxidarse. Hay que darle mucho mantenimiento. Debe ser alrededor de 1883. Con toda seguridad, entre 1883 y 1890. ¿De tipo? Vamos a ver. Tiene sus cosas. Cuando estaba en la sala del museo era una de las principales atracciones. Sí, claro. Vamos a ponerla desde que comienza. ¿La quieres escuchar completa o parte de ella? Sí, completa. Es valor excepcional, porque es la caja de música de disco metálico que perteneció a Carmen Sayas Bazán, la esposa de José Martí. Es curioso que Martí le haya regalado precisamente a Carmen la pieza esta, la paloma. En los registros del Museo Nacional, cuando se donó esta caja de música, la donó el hijo de José Martí, aparece como una nota marginal que es la habanera preferida de Carmen Sayas Bazán. Hay muchas alegorías que se pueden hacer al respecto. ¿Qué simboliza la paloma? La libertad. Thank you.
la música es parte esencial de mi mundo. Es decir, yo podía terminar mi relación con una mujer que quizás fuera bellísima si me decía cosas torpes con relación a la música. Piezas como La Paloma me tocan muy fuerte. Una música que produce mucha añoranza. Un vasco nacido en Álava en 1809, Sebastián Iradié, músico muy destacado, escribió La Habanera La Paloma entre 1850 y 1860. Hay duda si la escribió en España, si la escribió en Cuba. No se sabe, no hay un documento que pruebe que Iradié vivió en La Habana. Yo soy de los que piensa que sí vivió en La Habana. En la propia letra de La Paloma casi lo dice. Cuando salí de La Habana, nadie me vio salir, que no fui yo. Inclino a pensar que Iradié estuvo en La Habana, como tantos españoles y europeos venían a La Habana. Que define básicamente un género es su célula rítmica. Y la célula rítmica de la habanera, que es ese bajo ostinado, o pum, 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 pum. Se me pueden salir las lágrimas escuchando ciertas músicas. Y entre esas músicas que a mí me dan lo cubano, me remiten a lo cubano, está La Paloma. ¿Por qué? Porque desde niño la estoy escuchando. Es parte de mi mundo auditivo. La Paloma es una cubana. Around 1865, a ship brings La Paloma to Mexico.
Here, the song gets political, caught between the warring parties, until today. Eugenia León is a superstar in Mexico. She raises her voice for the poor, for those who dream of a better life. La canción de la paloma y es una canción que tiene un secreto, tiene un misterio que hay que respetar con amor, con afecto. Mexico, 1866. At the Chapultepec Castle, La Paloma enchants the imperial couple. Encuentro en este jardín un remanso de paz, un espacio donde seguramente todos estos personajes, Maximiliano, Carlota y los siguientes y los de antes, estuvieron aquí pensando, disfrutando, evocando. Y seguramente la paloma seguirá teniendo un espacio y un lugar en este castillo de Chapultepec. Since then, La Paloma has carried divergent messages in Mexico, both satirical and political. Most recently, during the presidential election. De las garras del traidor a la democracia. Es una canción muy bonita que tiene mucha tradición. A la Maxima, a Carlota, justamente, es una canción que en México, o sea que sí, a la emperatriz Carlota, pero aquí en México. Por lo pronto ahorita tiene una versión que celebra esta ocasión, ¿no? O sea, el fraude electoral, todo eso que no puede seguir, como dice la señora, no podemos seguir así. Los que medio tienen no pueden soportar esta situación de injusticia. La canción de la paloma es de México. Posiblemente la paloma significa la paz, ¿no? Y yo creo que detrás de este movimiento hay mucha paz. Y es muy importante que se entienda así. No es un movimiento beligerante, que quede bien claro esto. 50 millones, y no se dice esto, de pobres. No es posible. Para mí es vergonzoso. Gracias. Muy bien. El año que está corriendo, válgame Dios, vivir. Las elecciones con emoción. Si a tu casilla llegan 10 votos chuecos, cuenta voto por voto que es tu derecho. Todos los mexicanos que sufragaron quieren que quede claro por quién votaron. Urna por urna, voto por voto, la transparencia es lo que cuenta.
así lo aclaramos, todos contentos, todos unidos, los mexicanos. From Mexico, La Paloma sails to Hawaii. The habanera turns into an aloha beauty. Well, I just know from the experience of living in California for the 3 years I was there with the band, you know, it's very busy. It's much faster pace. Over here is much more relaxed, I think. And which is good for my personality. I just like to stay more relaxed. Even though I am busy, but I like to just keep it nice and stressless. I'm not really interested about fame or wealth, you know. As long as I make a living doing and keep our family happy, that's what I like to do. Being born and raised here, I am Hawaiian by heart. I love studying traditional Hawaiian music, slack key and Hawaiian steel guitar. And I promised my teachers that I would, you know, keep perpetuating it so the art won't be lost. La Paloma came to the Hawaiian Islands from the guitar arriving. So how did guitar arrive? After Captain Cook arrived, Captain Vancouver came, and Captain Vancouver offered King Kamehameha I some cattle. And he wanted to give the king the gift of cattle so that he could start the sugarcane trade to happen. So the king accepted his gift of cattle, and he told the people of Hawaii, leave them alone, let them multiply and grow. So by the time King Kamehameha III was in reign, and this is around the 1830s, cattle was running wild on all the Hawaiian Islands that they didn't know what to do with them anymore. So the king visited California, and he witnessed his first rodeo. And he got this idea that he should hire these Hispaniola people to come to Hawaii to teach the Hawaiians how to be cowboys. So when they arrived, probably the guitars arrived with them. And I think they knew the song La Paloma, and they must have passed it on to their Hawaiian friends, you know, and someone must have taught someone this song. And so it got passed down through the generations, and I learned it through my teacher, who learned it from his uncle. So it's been, I don't know how old the song is actually, but this is now just in a Hawaiian style. I don't even know what the original one sounds like. Yeah. So the melody is actually played only on these two strings, the way that Raymond showed me. So that's what's interesting. The whole melody is done only on these two strings. Some of the simplest music, like this song only has two chords, but some of the simplest tunes seem to last a long time, and I guess this La Paloma is one of them songs. Local Hawaii people here show aloha, you know, which is love, and just accepting people and sharing with people, you know. And I think it's a thing to keep and hold on to, you know, especially in this busy world that we have now, and with all the threats going on in the world, you know. And I think it's a very important Hawaiian culture.
the whole point is to play in the Hawaiian term, nahe nahe, sweet and soft as music. It's very much like a lullaby. My teachers told me that if you play and someone falls asleep, you did a good job. From Hawaii, La Paloma flies around the world. Jazz artists, opera singers, pop stars, they all race to perform the song. Vitoria, the home of Sebastiano Radier. Each day at noon, the bell at City Hall reminds its citizens of their forgotten son. Bueno, los coleccionistas somos personas un poco raras. Pues hay coleccionistas de las cosas más inverosímiles. A mí me ha dado por esto. No tiene una... Aparte, una cosa que es que las colecciones las empiezas como de bromas. Y hasta que no cogen un poco de fuerza, la verdad es que no es coleccionista. Coleccionista es cuando ya coge un poquitín, cuando ves que tiene un poco de importancia. Bueno, te puedo presentar 983 discos. ¿Cuál es tu gusto? Mira. La que más me tardó en conseguir no daba con ninguna concretamente en euskera. Es que es curioso, no encontraba ninguna en euskera. Más tarde, una vez me asombré oyendo la radio de que oí cantar La Paloma por un grupo que es Contrairo, que la cantan estupendamente bien. Lo tengo, pero no sé dónde. Sentimos la necesidad y la responsabilidad de hacerlo en euskera para que se escuche esa lengua y para que haya más material, más música en euskera. Sí que después de comidas o cenas con los amigos es muy normal después cantar canciones populares y siempre surgía La Paloma. Sebastián Iradier es el autor de La Paloma, que nació en 1809 aquí en Lanciego, en La Rioja Alavesa. Marcha a Madrid bastante joven, durante unos años, y posteriormente se traslada a París, donde, entre otras cosas, es el profesor de canto de la emperatriz Eugenia de Montijo. Marcha a Estados Unidos, marcha por algunos países de América, entre ellos, parece ser, que Cuba, donde se produce el estreno de La Habanera a la Paloma. Posteriormente vuelve a la capital Vitoria para morir. ¿Algo sobre este Sebastián Iradier, el que está aquí, el que aquí murió? Sí, lo pone ahí, ¿no? Sí. ¿Sabes quién fue ese? Sí. Un flaco. Pero no, ¿quién fue? ¿De qué? ¿Por qué ha sido famoso este? Pintor. Este pintor ha sido. ¿Qué? ¿Pintor? ¿Pero pintor de qué tipo de pintura? No sé. Ah, no sabes, ¿expresionista o vanguardista? ¿No sabes qué tipo de pintura hacía? De esculturas. Esculturas. Ahí en la calle La Florida. Sí. Ahí tienes uno. Una sí. Hay una escultura de él, sí. Muy bien. Sí. Muy amable. Gracias. Sí, sí.
¿Dime? Ah, músico también. La paloma, ¿usted conoce? La paloma, sí, sí, pues claro. Sí. Ah, es de este, la paloma, sí, claro. Hombre, muy sí. Bien, gracias. Lo curioso es que muchísima gente no sabe la curiosidad esta de que el arreglito, una habanera escrita por Sebastián Iradier, es la que figura dentro de la ópera Carmen de Georges Bizet. Magui Galí, que es la estrella de Carmen en ese momento, parece ser que no está satisfecha con las versiones o con las diferentes melodías que le ofrece Georges Bizet. Y ante esta desesperación por parte del compositor francés, tiene que optar por una serie de cuestiones que tal vez le llevan a buscar una canción que en ese momento está sonando. Parece que encuentra en esta melodía Georges Bizet el momento y el tema adecuado para su frase, para su parte que le falta en esta ópera, que es uno de los momentos más culminantes de su gran creación. From this day on, La Paloma consoles the bereaved throughout the vast Habsburg Empire, in Banat, Romania, to this day. Și în alte ocazii, dar cu atât mai mult la mormântare. Este foarte potrivită ca această melodie, oarecum de petrecere, oarecum de viață, mai puțin, care amintește de moarte, de trecerea omului către cele veșnice,
Omul este, cum spuneam, foarte prins de aspectul social, de viața socială și ca un ultim rămas bun pentru cele primite în viața aceasta, îi se cântă într-un astfel de moment o cântare atât de frumoasă cum este Paloma. Chiar mi-aș dori ca atunci când va fi momentul să părăsesc și o viața aceasta, să mi se cânte și mie asemenea cântare. Dacă se mai păstrează fanfara până atunci. Solange ich Musik mache, habe ich keine Zeit, alt zu werden. Altes chinesisches Sprichwort von Coco Schumann. Then La Paloma goes to hell. Ich bin kein KZler, der Musik macht. Ich bin ein Musiker, der mal im KZ war. So, hier hängt mein ganzes Leben. Na, wollen wir ganz von früher anfangen? Als 19-jähriger Schlagzeuger in Theresienstadt bei den Ghetto Swingers. Naja, meine Mutter war Jüdin und ich war also damals nach dem damaligen Jargon Halbjude, also mein Vater war Arier. Ne? Und da bin ich dann nach Theresienstadt gekommen, erstmal. Und dann kam einer auf mich drauf zu und sagte, du, ich heiße Franta Goldschmidt. Also waren viel aus Prag, Tschechen da. Und ich bin der Gitarrist. Wir haben hier eine Big Band, die heißen die Ghetto Swingers. Und da bin ich Gitarrist. Aber wir können im Augenblick nicht proben. Unser Schlagzeuger ist im vorigen Transport nach Auschwitz gekommen. Und da habe ich gesagt, du, ich war erst Schlagzeuger, bevor ich ging. Sagt er, was? Na, dann kommen wir gleich morgen zur Probe. Und dann am nächsten Tag war ich da und dann war ich der Schlagzeuger von den Ghetto Swingers. Und es gibt ja auch eine erhaltene Tonspur, aber eine ganz schlechte Qualität von Bei mir bist du schön, von den Ghetto Swingers gespielt. Naja, und dann war ich im Transport nach Birkenau, Auschwitz, ja. Ich habe keine Tätowierung, die aus Theresienstadt kam. Das waren ja alles Privilegierte, also entweder keine Volljuden oder berühmte Ärzte oder aber Leute, die im Weltkrieg, und die wurden nicht tätowiert. Aber alle anderen, die ankamen, die wurden tätowiert und dann saß die SS da und hat aufgepasst, dass alles mit rechten Dingen zuging. Und dann saßen die da also und hatten dann gehört, da ist eine neue Band angekommen und dann haben die gesagt, soll die Band mal kommen und uns ein bisschen Musik machen, ja, damit es nicht so langweilig ist. Na, und die hatten dann aber auch schon ganz schöne Wünsche, ein paar von denen auch jazzmäßig. Und unter anderem mussten wir spielen am Lagertor. Und auch wenn die, kann mich erinnern, die
in die Gaskammer ging, ja, und die bestellten sich immer La Paloma. Die SS. Nicht morgen, und da mussten wir dann spielen und die ging in die Gaskammer, die, und auch einmal Kinder, also naja. Tja. Und die wussten, wo sie hingehen. Die Kinder, die waren, das waren Kinder, die waren schon eine ganze Weile im Lager. Und die wussten, dass sie in die Gaskammer marschieren. Ich sage immer, was kann das Lied dafür, dass die Nazis es missbraucht haben? Schon eine tolle Komposition. Aber es, ich finde es auch schön und genial. Aber es geht mir irgendwie seelisch nicht unter die Haut. Und Gott sei Dank. Sonst hätte ich es nie wieder spielen können. When and how La Paloma reaches the coast of Africa remains unknown. However, in Zanzibar, there are people who would swear the song has been there forever. I was a little bit. Sasa wanajua tu kwamba kipigwa hii ni ya mwisho wanapokuwepo lakini. Acha. Matatizo eh? Mhm. Ana nguvu. Kika majo ya upendane na mkeo. Oa usiwe muhuni. Roho ipate. Ndio yule jamaa simjui jina lake lakini ni mwanao yule bwana ndugu Chita kama nilivyozungumza jana. Haya ndio yake. Out.
kama pana harusi pia wanaingia kwenye harusi na walioalikwa harusi na walikuja hudhuria wote wale waliokuja kujamika kwenye shughuli manake mabibi na mabwana nyote kwa herini mlo hudhuria pa shughulini kila la makosa iwe samani msikasirike na nyingi huzuni. Back to Mexico, 4 months after the elections. ¿Cuál es su opinión sobre el momento político que estamos viviendo después? Pues es un momento muy difícil. La verdad que es muy complicado en un minuto decirles una opinión más o menos coherente. Hay situaciones políticas que han hecho adversa la situación para la izquierda en México. Además de los errores propios que hay que también aprender a reconocer. Cantar bien, cantar con el alma, hacer un trabajo con calidad, con compromiso, también ese es un acto político. Until today, La Paloma has people dreaming of a better life. The power of Eugenia León's new Paloma is understood worldwide. Esta es la canción de México, La Paloma. Muchas gracias. Me emocionó mucho saber que había varias señoras, dos o tres señoras chinas de más de 60 años, que estuvieron llorando durante la canción y que les preguntaban, ¿qué la conoces? ¿La entiendes? La entiendo. No sé exactamente qué dice, pero yo la conozco y la siento como mía. Entonces es un privilegio ver eso. Yo tengo mi historia y seguramente estas señoras tienen su otra historia particular. Pero que una canción pueda volverse un himno con distintas interpretaciones, pero finalmente profundamente humana, es muy emocionante. Aquí está.
La Paloma, a hymn for a globalized world as we would want it. Siri ni inaeleza ufahamu kwamba ikati wewe mwenye kama unaisikia vizuri inakuweka wapi sasa. Ukishafika mabibi na mabwana unajua kwamba tunaambiwa sote watu wawili. Eh? Nyote mliohudhuria tunawatakia heri na safari njema mnakokwenda. Kwa hivyo ukipiga tu sasa unajua kwamba sasa hii nyimbo ni ya mwisho. Sasa katika kule Ulaya pia ukipiga muziki unajua kwamba hii nyimbo ni ya mwisho. The journey ends here, but still La Paloma goes on, easing people's longing in Afghanistan, Argentina, the Czech Republic, China, Ecuador, Estonia, Finland, Haiti, Italy, Japan, Croatia, the Philippines, Poland, Puerto Rico, Russia, Sweden, Trinidad, Turkey, Ukraine, Virgin Islands. La música.